otro el dato con el staff de que por qué conmigo son más latosos que en otros programas y parece que este es el que más les gusta de todos los programas antes que nosotros. Y bueno, eso dicen ahorita, en el otro van a decir lo mismo y en el de otro han de decir también lo mismo. Ay, qué horribles que son. Bueno, ya para no discutir con estos chicos, venga, voy silencio, a preparar... Señores, por favor. Gracias, cabina. Vamos a hacer unos sándwiches, que no son sándwiches realmente, es comprar pan árabe. El pan árabe es el pan de pita, es el que compramos, ya lo venden en cualquier súper, en la parte de salchichonería, ahí encontramos estos, vienen unas bolsitas, vienen de varios tamaños. Yo compré estos porque me pareció muy buena idea que a los chavitos les pueda gustar. Yo, como les he dicho últimamente, son sus últimos días de vacaciones, estamos creo que a una semana de que entren a la escuela. Y la verdad, yo en las vacaciones sí prefiero que anden jugando, que se distraigan. Si se van a sentar a la mesa, denles algo práctico, rico, sano, para que después de ahí se paren inmediatamente. Lo que menos quieren estar sentados en la mesa. Ellos quieren andar jugando, quieren pasarse la divertida. Y la verdad, hagamos esto así de fácil. Necesitamos atún. Pepinillos, los pepinillos los encontramos en el súper. Si usted no quiere gastar en pepinillos, le puedo sugerir que use pepino fresco. Pepillo. ¡Ay, Pepillo! Nuestro Pepillo, que es nuestro director de cámaras, está en Londres haciendo toda la cobertura. Que pongan una muralla para que ya no regresen, ¿verdad? Pero no lo dije por ti, Pepillo. ¡Niños! Mayonesa al gusto. Puede ser mayonesa y yogur bajo en grasa, si usted quiere conservar un poco la línea. Esta mezcla la puede tener ya hecha desde antes. En otro bowl yo voy a combinar pimientos en brunoise. Brunoise, como podemos ver, es este corte. Es un corte chiquito de aproximadamente unos 4 milímetros. Ahí estamos, exactamente. Brunoise, pimiento en brunoise, igual que mi cebolla, está igual en el mismo corte. Como siempre algunas veces lo decimos, es la importante del corte. Recuerden que la comida empieza por la vista, es muy, muy importante. Siempre que vamos a comer algo lo vemos primero, después lo olemos y después viene el gusto. Entonces es muy importante, si vemos algo apetecible, seguramente lo vamos a probar. Si vemos algo feo, como que no nos va a gustar mucho. Pero aquí, por ejemplo, les digo esto en el ejemplo de que todo está partido del mismo tamaño. Y eso es importante. Esa es la gran diferencia que existe entre algo gourmet y algo hecho al aventón. Voy a poner, estoy calentando nada más mis panes árabes a fuego muy bajito. Voy a poner tantito vinagre y por supuesto sal. Y sal. No mucha, no estoy usando mucha sal, es sodio. La sal hay que usarla muy poquito. Y me gusta usar sal de grano porque es muy natural. Es más natural que otras sales. A la sal que usted consume en el salero es sal ya refinada. Entonces, si usted tiene la posibilidad de usar sal de mar, sal de grano, está perfecto. Vamos a poner una rebanada en un pan árabe abierto a la mitad. Suficiente ensalada de atún, yo le puse una camita de lechuga. Y luego tengo otra cucharita para poner mezcla de frutas y verduras. Un sándwich muy, muy completo para esta época que están los chavitos fuera de escuelas. Esta misma receta puede usarla para un sándwich, a lo mejor nada más el atún, para un sándwich para llevarse a la escuela, como si fuera el lunch, puede funcionarle muy bien. Y necesitamos ponerle esto para acompañarle. Una rica idea para el día de hoy, económica, sencilla, fácil de hacer, porque aquí en Cocinemos Juntos también nos preocupamos de que usted se ponga muy guapa, muy alegre. Que le guste la cocina, que llegue a esa cocina con una gran sonrisa, porque al final de cuentas, usted va a cocinar lo que toda la familia va a comer. Entonces, si es cierto que existe esa energía positiva, esa energía bonita, eso de ponerse guapa, también lo vamos a transmitir a la hora que estamos cocinando. Una rica receta, y necesitamos para esta deliciosa receta, necesitamos dos latas de atún en agua,
media taza de pepinillos picados, 3 cucharadas de yogur natural, 3 cucharaditas de mayonesa baja en grasa al gusto, un pimiento rojo en brunoise, una taza de cebolla picada, media taza de manzana Granny Smith. Granny Smith es la manzana verde, la que se oxida muy fácilmente, lo cual les recomiendo, por favor, picar tantito antes de usarla o ponerla en agua acidulada. 2 cucharitas de vinagre y 2 tazas de corazones de lechuga orejona. Y 4 panes árabes o pitas a la mitad y abiertos. Y saludos a Isma, que fue parte de la porra del día de hoy. Es que miren, la verdad, ven acá, ven por favor, porque bueno, este es Isma y miren, este es mi acordeón. Entonces, aquí dice... Saludos a Isma de parte de la porra. ¡Ah, de parte de la porra! No, no haga nada, no, no, niños, no. Niños, comportes. Gracias, Isma. Porque aparte les voy a decir lo que hace. Andaba, cuando dije que le decía, andaba por todo el set así. ¿Se acuerdan a quién me parezco? A los del box, que se han hecho así. Gracias, Isma. Te quiero. Gracias. Bueno, y bueno, después de este corte...